Buen día, bienvenidos al Evangelio del Día. Soy la hermana María Lourdes de las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. En este día vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos del 13 al 21. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte en la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: Haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, el Señor nos da una importante enseñanza de las cosas materiales, de todos los bienes y aquellas cosas que nos da. Podemos pensar: bueno, todo lo que tengo, ¿para qué lo uso y cómo lo uso? A veces nos confundimos y podemos tomar los bienes materiales como un fin en sí mismo y no como un medio. Cuando se nos convierte en un fin, entonces caemos fácilmente en la codicia y trabajamos por vivir y conseguir todo lo que queremos, más y más. Pero el Señor nos concede los bienes materiales son como solamente un medio que nos debe llevar a Él. Entonces, hoy puedes preguntarte: bueno, ¿cómo estoy usando todo aquello que el Señor me ha concedido? Todos los bienes materiales, ¿los estoy utilizando para llegar a Él o los estoy utilizando para mí mismo? También nos da una importante enseñanza: no son sus posesiones lo que le dan vida. Todo aquello que tenemos no es lo que le da valor a tu vida, sino solamente todo aquello que acumulas para el reino de los cielos. Aquello que obras y todo aquello que, de la forma como utilizas estos bienes, para el bien de tu prójimo y para el bien de alguna misión en particular. Te esperamos en el día de mañana en el próximo Evangelio, y si te gustó este, compártelo con tus amigos. Dios te bendiga.